estamos en una de las alternativas del Mercado del Puerto, Cabaña Verónica, y estoy con Javier, el parrillero, por lo menos señalado por todos sus compañeros como el parrillero. No quiere hablar, ese es el tema. Le da vergüenza. Bueno, buenas. A ver, un poquitito de historia. ¿Hace cuánto que está esta opción aquí en el mercado? Hace 30 años. Estamos hablando de muchas generaciones. Tres. La que está ahí es la tercera. Bien ahí. Bueno, ¿y en qué se caracteriza este lugar? En este lugar, por la amabilidad, la cordialidad y por muy buena carne. Bien, la calidad ante todo. Sí, 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 sin duda. Vamos a recordar a la gente los cortes, porque acá en Uruguay se habla de otra manera que en Argentina, son otros cortes. Claro, la vaca es la misma en todas partes del mundo, ¿no? Nada más que le llamamos distinto. Bien. Vale, lo que ustedes tienen en clásico es el bife de chorizo. Nosotros acá le llamamos entrecot. Pero ahora, nuestro caballito de batalla en este momento es el bife ancho, el baby beef. Que viene, acá es un lugar muy turístico, entonces viene mucho extranjero. Con eso no le erramos, le decimos coman baby beef de la manera que lo coma. Si lo come jugoso, a punto, bien asado, está bien. Les queda bien. Y en cuanto a las achuras, porque también la propuesta de los chorizos es... Sí, sí, sí. La diferencia que nosotros tenemos, el choto, que acá se puede decir perfectamente, no hay problema. Es el... Ya sabés que se complica. Nos damos cuenta con un argentino y te dice, disculpame, ¿choto tenés? Lo dice en secreto, acá no hay problema, podemos decir choto tranquilamente. Que vendría a ser el chinchulín, pero del cordero. Ah, perfecto. Y por eso, envuelto con el pino. Muy bueno. ¿Qué otro consejo para comer acá tenés? Y tenemos las pamplonas. Que también es algo diferente que no tienen allí, pero... ¿Qué es? Contanos. Es o pollo o cerdo relleno, con pimiento, jamón, mozzarella, panceta y aceitunas. Recetas de la abuela. Es muy tradicional aquí. Bien. ¿Cómo viene el trabajo? ¿Esta es una altura de mes positiva o cuándo hay más afluencia de gente? No, afluencia hay. Cuando están vacaciones en Argentina, en Brasil, tipo en julio. Y recién ahora, el mes que viene, cuando empiezan los cruceros, que es el tema que empieza a moverse más. Bueno, las vacaciones en enero y las vacaciones de julio fue cuando más trabajamos. Pero igual, como es un lugar turístico en Montevideo, no hay tantas opciones tampoco. El turista que haya aquí en Montevideo está aquí. Pasa por aquí. Sos un fenómeno, hablaste bárbaro, así que gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, que pasen bien.